La gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio dijo al ministro de Minas, Amílcar Acosta Medina, en la reunión de esta semana en Armenia, que no existe problemas con el desarrollo sostenible. Sugirió una mesa técnica en Bogotá con las autoridades del ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Empresa Energía de Bogotá, la Gobernación, la Corporación Autónoma y las comunidades en el tema del proyecto Subestación Armenia 230 kilovatios en Barbal Bremen. Pues hemos solicitado al ministro de Minas, pero también a la directora del ANLA, poder trabajar de manera integral todas las preocupaciones que tenemos frente a temas como la declaratoria del Distrito Estratégico Especial del Embalse. Ese fue uno de los temas que le tocamos al ministro y con el que queremos empezar a trabajar unas mesas técnicas con el ministerio, y además de todo lo que tiene que ver con la relación de títulos mineros a lo largo y ancho de todo el departamento del Quindío, que son gran preocupación por la preservación del paisaje cultural cafetero, con él quedamos de que se iba a trabajar ahora, precisamente cuando estamos armonizando el plan de ordenamiento minero de todo el país, y muy especialmente para poder visualizar las necesidades que tenemos nosotros como región y en torno al paisaje cultural cafetero. Y con el ANLA vamos a desarrollar también mesas técnicas que armonicen la agenda tanto del ANLA como de la Corporación Autónoma, y que obviamente podamos hacer que el trámite de los permisos de vertimiento, de los diferentes permisos y de la licencia ambiental que debe generarse con la doble calzada Cajamarca-La Paila, con las obras que seguramente tienen que generarse con el aeropuerto y otras mega obras que se van a desarrollar en el departamento del Quindío, pues puedan tener la concertación, pero además la visibilidad del gobierno departamental para poder ejercer un seguimiento y control y una veeduría efectiva frente a las obras, el desarrollo de las compensaciones y la mitigación del riesgo ambiental que debemos preservar, y que no nos pase con estas mega obras que se van a constituir lo que nos ha pasado con el túnel de la línea. Vamos justamente a firmar el decreto que va a reglamentar todo lo atinente a la formalización minera. Es bien sabido que uno de los grandes problemas que está abocando la actividad minera en el país es el de la informalidad. Mucho minero tradicional, mucho pequeño y mediano minero, se mueve dentro de la informalidad, con todas las consecuencias de tipo económico, social y ambiental. Esta será una herramienta muy útil para que el gobierno pueda prestarle una asistencia, un acompañamiento a esta minería, y de paso para que también la minería a gran escala pueda participar de estos procesos de formalización, como ya se viene dando en algunos lugares del país. Ese es un gran compromiso que tiene el gobierno. Si acabamos de establecer en la reunión que vamos a definir unas mesas de trabajo, es importante que haya coordinación desde el punto de vista del Estado, y vamos a empezar a programarlas, ya quedamos de agendarlas. ¿Para cuándo sería? ¿Qué inquietudes encontró la señora gobernadora? Uno es eso, la gobernadora me plantea el tema, la necesidad de trabajar coordinadamente. La idea es plantearlas lo antes posible. Podemos empezar estar estableciendo agendas de aquí a la otra semana y estar como interrelacionándonos a ver cómo vamos a trabajar. Bueno, primero hay que decir que esta mesa convocada por la señora gobernadora con el ministro de Minas, con el mismo UME y con la Dirección Nacional del ANLA, que ha sido muy oportuna. Pienso que hemos discutido lo fundamental. Aquí he dejado de manifiesto, como en cada una de mis intervenciones, que la CRQ no se opone al desarrollo, ni mucho menos al energético en el departamento del Quindío, que es el desarrollo para nuestro departamento. Pero consideramos que hay aspectos desde el desarrollo sostenible que debe ser observado y analizado
tanto por el ANLA como por el mismo Ministerio de Minas y el contratista de la UME. Y en ese sentido, pues hemos llegado al acuerdo que es importante que en una mesa técnica que vamos a llevar el día jueves discutamos entonces ese tipo de elementos que hemos venido planteando, como quiera que estamos hablando de un distrito de manejo de suelos Barbas Bremen, declarado desde el año 2010 y que de acuerdo a su importancia estratégica para el ecosistema debe ser preservado y conservado para el fortalecimiento de la biodiversidad y la conectividad de las especies que allí habitan. En la misma cita, la mandataria pidió al jefe de la cartera de Minas agilidad en la aprobación parcial de las licencias para la explotación de canteras en el departamento. Fuimos claros en decirles que estamos dispuestos a hacer una mesa de concertación, a hacer una mesa técnica que concluya en el beneficio, obviamente, de obras de desarrollo, pero sin perder de vista que lo más importante para nosotros y lo prioritario son las obras de desarrollo sostenible que no afecten al departamento del Quindío, que no afecten a la región. Finalmente se concretaron en Armenia unas mesas técnicas en el tema de la minería artesanal y tradicional para conocer las últimas legislaciones al respecto y trabajar la formalización de la minería. Con el fin de socializar la doble calzada Cajamarca-Calarcá-La Paila, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la mañana de hoy con la presencia de las directivas del grupo privado y otras personalidades en el aspecto de infraestructura del departamento. Bueno, lo que nosotros defendemos es que la ampliación a doble calzada se lleve a cabo por el trazado actual, o sea, que la doble calzada conserve el trazado que siempre ha existido, que es parte de la carretera panamericana, que es un trazado que está contemplado dentro de los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional, dentro de documentos COMPES. Aparte de eso, es un trazado que desde hace más de 10 años le ha exigido a los empresarios y los comerciantes, propietarios de predios, que dejen las áreas de cesión obligatorias para la ampliación a doble calzada. Ante los altos costos para los usuarios, la mesa de la construcción propuso que el tema del peaje en esta doble calzada debería ser negociado. Iniciado el 2014 y buscando entrar a ejecutar los proyectos del Sistema General de Regalías, la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, informó que a través del proyecto Mejoramiento de la Red Vial Urbana del Departamento se ejecutarán 17.031 millones de pesos. El mejoramiento de la red vial del departamento, específicamente de pavimentos y andenes, se tiene que hacer con un recurso que se llama recurso ordinario y es el recurso más escaso que tienen las gobernaciones y los municipios en cualquier departamento de Colombia. Entonces, esto es un avance tan importante, es una bendición para todos los quindianos saber que este proyecto de regalías liderado por la promotora de vivienda y desarrollo del Quindío y gracias a vuelvo y hago hincapié porque es bastante importante entender que gracias a esa gestión que tuvo nuestra señora gobernadora en rescatar las regalías para el departamento del Quindío, pues estos proyectos los vamos a poder hacer realidad. Las obras podrán empezar en el primer trimestre de 2014. Dale, solo por esta vez. Siempre con condón. ¡Obvio! Generación Más, más conscientes. Presidido por la mandataria de los quindianos, se llevó a cabo el primer Consejo de Seguridad Departamental durante el presente 2014 con la presencia de las principales autoridades regionales y en donde se hizo un balance de la temporada de final y principio de año, al igual que se trazaron estrategias para combatir la delincuencia en este 2014. Bueno, la verdad es que hemos tenido ya a partir de este momento el primer Consejo de Seguridad Departamental. Hoy obviamente no solamente retomamos las tareas de articulación y de coordinación bajo las cuales los organismos de seguridad vienen trabajando, sino también se hace la distribución a través del Comité de Orden Público de un presupuesto a lo sumo de más de 2.000 millones de pesos para poder distribuir entre los diferentes programas y estrategias que van a mitigar los problemas y la percepción que se tiene de inseguridad en el departamento del Quindío. Hemos compartido con ellos la directriz de la construcción de un Quindío sin miedo y además las determinantes que harán posible que la gente se sienta mucho más cercana a la administración departamental y a los organismos de seguridad, y por eso hemos tomado la decisión de que los consejos de seguridad departamental van a iniciar siendo descentralizados completamente. Empezaremos con la solicitud del municipio de Montenegro para que la próxima semana estaremos llevando a cabo
o cuando más en 2 semanas, y poder con el sector rural, con el sector urbano, con los comerciantes, con los diferentes líderes comunales, compartir con ellos sus apreciaciones, sus necesidades y sus inquietudes frente a los temas de seguridad, y de manera muy pronta y de manera muy inmediata poder tomar las decisiones necesarias en torno a lo que representa para nosotros, obviamente, la paz para nuestra gente, pero además la posibilidad de que mucha gente pueda llegar al departamento del Quindío en condiciones de tranquilidad. De la misma manera, se acordó que en adelante todos los consejos de seguridad que se cumplan en el Quindío serán descentralizados para brindar escenarios de análisis a otras zonas del departamento, en la búsqueda de un territorio en donde la seguridad sea la constante para todos sus habitantes. El primero de ellos sería en Montenegro, durante la segunda quincena del presente mes de enero. Asimismo, la gobernadora confirmó que el próximo 20 de enero se hará una gran entrega de motos, CAI y otros elementos y recursos para las autoridades, con el fin de reforzar la seguridad en Armenia y saldar en parte la deuda que se tiene en ese frente con la capital quindiana. Se espera la presencia del ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, y la del general Rodolfo Palomino, director general de la Policía Nacional. El trabajo además turístico, porque vamos a reforzar en el sector turístico, también vamos a tener unos motorizados, y este hace parte precisamente de las estrategias que hemos venido trabajando. Un departamento que quiere progreso, un departamento que quiere progreso, que quiere prosperidad y que quiere obviamente un desarrollo armónico de todos sus temas, tanto en el sector agrícola como en el sector urbano y también en el sector turístico, pues tiene que tener garantizada la seguridad, y es por eso que estamos muy contentos, porque es una deuda que teníamos con Armenia, ya a Armenia se le van a entregar, y esto nos va a ayudar a reforzar muchísimo la capacidad de maniobra de la Policía Nacional en todo el territorio quindiano. Este 2014 debe ser el año en que, haciendo un frente común, podamos entre todos los quindianos derrotar la delincuencia y promover la paz ciudadana en nuestro territorio, dijo la gobernadora del Quindío. Para el 20 de febrero, la gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, espera que el Consorcio Unión Temporal, Segundo Centenario y el INVIAS participen de una mesa regional con todas las autoridades en lo que respecta al avance de la mitigación de los impactos ambientales generados por las obras de construcción del túnel de la línea. Es por eso que fuimos claros en decirles que estamos dispuestos a hacer una mesa de concertación, a hacer una mesa técnica que concluya en el beneficio, obviamente, de obras de desarrollo, pero sin perder de vista que lo más importante para nosotros y lo prioritario son las obras de desarrollo sostenible, que no afecten al departamento del Quindío, que no afecten a la región. Afirmó la mandataria que dicha cita, y luego de más de 2 años de una lucha social emprendida desde su despacho, los constructores deberán dar cuenta de una licitación para las obras anexas que no se había sacado a página, para la habilitación total del acueducto de Calarcá, que afectaba a 80.000 calarqueños, y para el inicio de las obras de construcción de la institución educativa San Rafael. Acciones que no hubieran sido posibles si la gobernadora, la Defensoría Nacional del Pueblo, la Corporación Autónoma y las organizaciones ambientalistas no gubernamentales se ponen al frente del tema. El gobierno departamental acompañó al municipio de Salento y a sus autoridades durante la conmemoración por los 172 años de vida institucional del padre de los municipios en el Quindío. La ceremonia institucional fue presidida por el alcalde Miguel Antonio Gómez Hoyos y acompañada por la administración seccional, en cabeza del secretario privado Humberto Turriago López, delegado de la gobernadora, quien en su nombre expresó la compañía dispensada en la oportunidad y con motivo de tan importante fecha. El mensaje de la gobernadora es que va a seguir trabajando de la mano del señor alcalde, de la administración departamental, de los empresarios, absolutamente de todos los salentinos, para bien del municipio. Y en las palabras que se expresaron allí en nombre de la gobernadora, precisamente, no solo se enuncian unas inversiones claves para el municipio, sino que un tema muy importante para la gobernadora, y que tiene que ver precisamente con la importancia del suministro de agua para el departamento del Quindío, ella lo está diciendo en su mensaje: el embalse multipropósito va o va. El mensaje remitido por la gobernadora se hizo además un recuento de los apoyos dispuestos desde el gobierno quindiano a Salento, e igualmente el impulso que este año recibirá allí el embalse multipropósito, una de las obras que serán emblema de nuestro departamento en la Colombia del futuro. Hola, bienvenidos al espacio Firme con tu Salud. Mójese las manos.
Aplique suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un movimiento de rotación y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras.